Per fi va arribar la victòria, i és que el Club Esportiu Molins de Rei arribava a la 20a jornada de Lliga sumit en una crisi visible de resultats i de joc. Visitava el poliesportiu municipal el Bàsquet Almeda, conjunt al que els molinencs ja havien derrotat a la primera volta de la competició. El Molins va començar el partit amb molta intensitat, cosa que van saber prolongar durant tota la tarda. Els tirs lliures van ser decisius davant un Almeda amb una gran efectivitat en els tirs de 3. De fet, els tirs lliures era una de les assignatures pendents dels molinencs, que van demostrar una gran millora en aquest aspecte. La primera part del maig va acabar amb un marcador pobre de 20-22 a favor de l'Almeda. Va ser en el tercer període que es van marcar les diferències d'un Molins sense necessitat de tornar a guanyar a casa. Amb poques rotacions de la banqueta i una actuació destacada de Jordi Duarte, es va sentenciar el partit amb un marcador de 56-47. Sens dubte, és una victòria transcendental pels homes de Juan Couto, que encararan la recta final de la Lliga amb els ànims renovats. Bona tarda, estem amb l'entrenador del bàsquet masculí, Juan Couto, bona tarda. Hola, bona tarda. Per fi ha arribat la victòria, com la valorem? Pues era muy importante para nosotros porque la verdad es que lo que lleva diciendo toda la semana es que trabajábamos muy bien entre semana, pero por pequeños detalles y sobre todo por el tema de tiros libres no éramos capaces de finiquitar los partidos. Además la liga se está poniendo muy complicada por el tema de resultados y era muy importante el volver a ganar en casa y el coger un poquito de colchón porque ahora tenemos un mes de marzo muy, muy complicado con rivales de la parte alta. El que comentabas de las cifras en tirs lliures, avui s'han millorat substancialment. Sí, hemos hecho un 32 de 42, que son muchísimos tiros libres lanzados, pero ya, bueno, es el mismo número que había lanzado el equipo contrario la semana pasada, y tal como había ido el partido, de un partido súper duro, con las defensas imponiéndose los ataques, era muy importante los pequeños detalles, como el tiro libre. ¿Com s'entara aquesta victòria al vestuari? Bueno, el vestuario estaba anímicamente un poco decaído porque no dábamos capaz de finiquitar los partidos, como te decía antes, pero esto, y a ver si vamos recuperando algún hombre más de todas las lesiones que vamos teniendo, nos deja el poder afrontar el mes de marzo, que te puedo decir que es muy complicado a nivel de emparejamientos, con un poco de tranquilidad de cara al futuro. A part de tot això que comentaves, quina creus que ha estat la clau d'aquest canvi de xip, sobretot anímic i actitudinal, per encarar aquesta victòria? Bueno, si te fijas, he rotado menos porque empiezo, ahora llegan las jornadas que te juegas partidos y había gente que me había fallado en algunos partidos y entonces cuando llegó el momento tenía miedo del final del partido, de cómo llegaríamos físicamente, pero bueno, la verdad es que la intensidad ha sido muy importante, sobre todo el tercer cuarto para coger un poco de ventaja y hemos jugado también un poquito con la cabeza de ellos. Ellos vienen también de tener muchas derrotas, de estar solo con 6. Y lo que pretendíamos era llegar al final de partido con más opciones nosotros que ellos, como así ha sido. Molt bé, doncs, moltes felicitats per la victòria i a continuar en aquesta línia. Muchas gracias.